ただいまー。ただいまー。おかえり、トニア、いいおよと。Welcome to our Pokemon room! Woo! わあ、ちっちゃポケモンだ。かわいい。あ、ポケモンね。スノーラックス。わあ、わあ。わあ。Está bien chido。わあ。わあ。キヤ。여기キッチンもね。ね。It's so pretty the kitchen and small.와요리할수있어요리할수있어여기와아이오와우 These are Pokemon cups. I will drink my coffee in Pokemon cups. So cute. 너무귀여워와이 These are cute too. I want this for my house. Wow, y esto es un regalo. Es una bolsita de Pokémon con toallitas de Pokémon. Wow.¿De? Chicos, estamos en este cuarto de Pokémon porque Mimaru Hotels nos invitó aquí en Kyoto a disfrutar de esta habitación que está toda tematizada de Pokémon. Y estoy muy emocionada. Pokémon es uno de los animes que vi cuando era niña, así que me gusta mucho y es la primera vez que estoy en un hotel temático de Pokémon, así que estoy muy emocionada. ¿1층에 있다고 하니 참...보러갈까요?응보러가자여기우리그냥파자마만받았어 와미마루쿄토이게애기아들스 yes 아이거지다네슬리퍼필요해응슬리퍼도이게아니야이거아니에요아이진짜맛나게 Miren, y aquí en el hotel también tienen cosas para rentar para que prepares algo de comer y también tienen juegos 이거재밌는데다니야아나이거몰라이거몰라우노우노나우노잘모르겠어요 I am good at Uno. Okay. Let's play Uno.Chicos, aquí está ya todos los tiliches que fuimos a pedir prestados. Es que todo está incluido en el precio. Está muy interesante este hotel. Y miren este juego que yo nunca lo había visto, pero a Hayato le gusta. Y obviamente el uno no puede faltar. Cepillo de dientes con pastita. Slippers. También tenemos por acá las pijamas.Cotonetes y toallitas para desmaquillarme y también tenemos té, cafecito, sal, pimienta, aceite, salsa de soya y este es un Apple TV. Ya está muy emocionado porque va a poder ver su dorama Startup. ¡Sí! Yeah. Y vamos a ver si podemos hacer takoyakis.Tienen una máquina para hacer takoyaki. Yo nunca he hecho takoyakis. Los he comido en la calle. Chicos, ahora hemos salido del hotel porque vamos a ir al súper a comprar las cosas necesarias para hacer takoyaki. Es la primera vez que tanto yo como Hayato vamos a hacer takoyaki, así que ojalá y nos quede decente. Y hemos venido al Fresco, que es un súper, una cadena de supermercados muy popular aquí en Japón.Estos son todos los ingredientes que necesitamos para hacer takoyaki y ni siquiera hay pulpo aquí en el súper, ni hay cebollín, ni hay de este, entonces vamos a tener que cambiar la receta y creo que vamos a cocinar una nave. Es que estamos en un supermercado bastante pequeño porque era el que estaba más cerca de aquí del hotel y la verdad es que no vamos a ir a uno mucho más lejos nada más para preparar eso, así que vamos a tener que cambiar el plan y hacer la nave, que también es un platillo muy rico japonés.Y bueno, les vamos a enseñar la receta aquí en el blog. Así que aquí está la sección de el nave. La nave es una sopita y todos estos ya son calditos hechos. Y después nada más los pones a hervir, le agregas los ingredientes y bien fácil queda tu nave, tu platillo listo. 3 hours later.
Miso. Ok, el ganador es Miso. Okay. Acabamos de encontrar un set para hacer nave con todo lo que necesitamos. Perfecto. Sí, pozo. Y yes. 야채도 되게. 바로 있어. 아, 거기 사면 되나? 아, 좀 넣을래? Okay. Y la carne ya la vamos a comprar así ya venden las bolitas. Listo. Y... Ok, no hubo takoyaki, pero aquí tenemos todo para hacer nave, la sopita esta japonesa, que de hecho es muy de la temporada de invierno, así que quedó perfecto. Y fuimos a pedir la ollita de nave, que está muy bonita, con sakuras. Y también aquí, eso no es una báscula, aunque eso parezca, de hecho aquí es como una hornilla. Y vamos a poner aquí la ollita y vamos a preparar aquí la sopa. Y compramos esta carne molida que ya estaba lista en el súper y también esta otra. Compramos arroz instantáneo para hacerlo en el microondas. Compramos tres porque Hayatito es de buen comer. Y también un poco de ramen para agregarle y este set de nave que viene con todas las verduras que necesita la nave. Y compramos la sopita nave de este sabor que es miso y no puede faltar mi alcohol favorito. Que me encanta, es de la marca Suntory y este es sabor durazno. ¡Que empiece la fiesta! Nuestro chef del día de hoy es Hayatito. Ok. ¡Ay! ¡Esto siempre lo hacemos en la estufa nosotros. ¡Sí! ¡Muy bien! Nos queremos llevar 가져가. Los platos de Pokémon, la ollita de la nave. Sí. Este juego también, tengo curiosidad. Primero, aquí nave, en el soup, al lado, y cuando se calienta, y ya se coge el tano. Ok. Muy nave, muy It's very easy and very delicious. Yes. 진짜 시간이 없을 때는 이런 음식 만드는 게 제일 최고. 진짜. 우리는 오늘 미소맛. Yes. 미소나베 먹을 거예요. 아, 냄새 좋은데? 나베가 너무 크다. This is like for four people. Yeah. Go. 6 hours later. Chicos, estamos teniendo problemas técnicos. Y muero de hambre. Yo ya quiero comer. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. ¡Fighting, nave! Chicos, ya estoy contenta porque vinieron los del staff del hotel a ayudarnos. Muchas gracias por venir a ayudarnos. Y ya nos dijeron cuál era el problema, así que ya vamos a poder comer. Thank you, Sara. Gracias. Ok, y ahora que ya está hirviendo nuestra sopita, por fin. Wow. Vamos a agregar las verduras. Estoy muy emocionada por comer. No saben el hambre que tengo. Pozo. Pozo. Go. Pozo. Más pozo. Piroso. Ay, más chiquita. Digo, que ya va, y lo que no, ¿dónde? No, ¿dónde? Ay, chéchame. Go, go, Uri Food. Go, go, Uri Food. Y ahora tocan las bolitas de carne molida. Las tiene que oler este hombre para revisar. Las bolitas de carne molida. ¡Qué rico! ¡Qué I'm waiting for my food. Chicos, ¡oh! Ya está lista la comida. Tengo tanta hambre. Miren qué delicia de sopita. Yum, yum, yum. Nabe 느낌 나. Ay. Arigato. Mm.
chicos, y ahora que ya estamos alimentados y de nuevo tenemos energía, es hora de la botana, los juegos y el alcohol. Sí, alcohol. No es cierto, esto nada más tiene 3% de alcohol. ¡Salud! ¡Salud! Amistades y familias, pero nosotros somos fuertes, así que no creo que el uno nos gane. Espero. Ojalá hubiera Mari esta día, tío. Ani, a potón, uno jalte, taram de pagana. Hachok durirán, animión, chingo durirán, urine, saurka. ¿Uno te pone? ¿Sí? Ani, I think we're strong. No. Ani, a Sansa, irongo, charmoteo, sase. Sansa, monigio, yo. Niega, que ya. 이기는데 그게 딴이 안 좋아요. 그래서 마음 안 들어서 화내고 말하고. Chicos, y ha llegado la mejor parte del día. Es hora de ponernos pijama. 1, 2, 3. Y es hora de ver Startup. Estamos muy picados con ese drama coreano. Si no lo han visto, por favor, véanlo, váyanlo a ver. En mi canal les subí una reseña del drama. Así que si no saben de qué se trata, pues vayan a verlo para que no se pierdan del chisme. Y ahorita aquí el marido va a preparar todo con el Apple TV que nos prestaron aquí en el hotel. ¡Oh, wow! Sí, para verlo aquí en la telesota.